Sabemos que Patty Chapoy es esposa de Álvaro Dávila, el nuevo presidente de el Cruz Azul. Repito, esto fue publicado en 2021. 2021 se da a conocer que, bueno, ya directamente Álvaro Dávila iba a estar al frente del Cruz Azul. Siempre han estado en temas administrativos. Ellos son los dueños junto con sus hermanos. Y bueno, en el 7 de enero de 2021 lo nombran a él ya director operativo general, el mero mero. Pero cuando se declara esto, mi querida familia, a pesar que él ya llevaba años operando tras bambalinas, Santiago Nieto da a conocer lo siguiente. Vamos a escuchar. Nosotros hemos encontrado ahí desvíos de recursos importantes, más de 1.300 millones de pesos en transferencias internacionales de la cooperativa y una presunta facturación apócrifa por más de 300 millones. Entonces, eso pues motivó la generación del congelamiento de cuentas de los dirigentes y de la cooperativa. En realidad, la empresa que tiene que ver con el equipo de fútbol, que forma parte evidentemente de la cooperativa Cruz Azul, no tiene, digamos, una actividad que hayamos detectado como ilícita hasta este momento. Y bueno, pues se trató de esa plática y la intención de la Liga MX es colaborar para efecto de poder tener la mayor transparencia en este y en todos los demás casos que se presenten. Y lo segundo que platicamos fue la necesidad de mantener el flujo de información que se acordó, particularmente cuando estamos en un proceso de que se reinicie el torneo, el campeonato. Entonces van a venir pues ajustes a los equipos y evidentemente ahí puede existir el riesgo de que haya una actividad ilícita en la contratación, la generación de dobles contratos, etcétera, y pues la idea es generar un proceso de transparencia financiera de todos los clubes de fútbol en México. Pues el objetivo final por parte de la unidad en todos los espacios es hacer cumplir la ley, en este caso por temas vinculados con defraudación fiscal. Entonces, nosotros seguiremos en esa tónica. Digamos, en este caso tocó al Club Cruz Azul, pero bueno, nuestra posición ha sido siempre la misma. Tenemos que hacer cumplir la instrucción del presidente López Obrador de tener una política de cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad. Hemos tenido Bueno, pues ahí está parte de la declaración en su momento de Santiago Nieto. Él es el que arranca estas pesquisas en contra de el Cruz Azul, mi querida familia, y que es algo que ya sabíamos, ¿no? El no reportar a el SAT, básicamente Hacienda, bueno, pues cuánta lana ingresa por la compra-venta de jugadores, por los partidos, por el triunfo de los torneos, las copas, es decir, mucha irregularidad en el sistema financiero del fútbol que se presta para grandes cantidades de lavado de dinero. Inclusive ustedes recordarán que en un juicio de Genaro García Luna se da a conocer como un personaje que fue testigo en el proceso, hablaba de que, bueno, pues los mismos grupos criminales terminaban comprando equipos de fútbol y nadie decía nada y solamente contrataban a empresarios como prestanombres y, bueno, se llevaban una buena tajada de este dinero para no levantar sospechas. Ahora, no solamente eso, podemos observar que esto también escala ya a medios televisivos del fútbol y aquí podemos escuchar uno de ellos donde, bueno, las investigaciones continúan, pero ahora al frente de Pablo Gómez. Vamos a escuchar. Ahora la Secretaría de Hacienda, además, a través de su unidad de inteligencia financiera y además con señalamientos tan puntuales, en este caso hacia los dos hermanos Álvarez, Guillermo y Alfredo, y hacia su cuñado Víctor Garcés. ¿Qué dice el reglamento del fútbol mexicano de todo esto ante la posibilidad, sobre todo de la que se empezó a especular mucho, de desafiliar a Cruz Azul? Ya hay antecedentes de equipos que han sido desafiliados. Bueno, le echamos un ojo justamente ante esa posibilidad. Esto se lee. Bueno, pues ahí está, ¿no? El tema de que, bueno, se sigue discutiendo el desafiliar al Cruz Azul.
sería una especie de clausura en tanto no se resuelva esta situación. Pero lo interesante es que esto le cae como balde de agua fría a Patty Chapoy. Y bueno, si la citan a declarar y la señora se niega, es porque hay algo. Hay algo en sus cuentas que no cuadra. Y repito, Patty Chapoy gana muy bien. Ella gana alrededor de 2 millones de pesos mensuales. Imagínense nada más. 2 millones por decir mentiras, por maltratar a la gente, por lucrar, por burlarte, por humillar, por dar a conocer puro contenido desinformativo, pues la neta le va bien a la doña. Pero el problema es que, si bien es cierto, gana 2 millones de pesos con Grupo Azteca, algo está muy extraño. No es la primera vez que las parejas se prestan para lavado de dinero. El caso de Galilea, Inés Gómez Mont, Angélica Rivera, la misma señora que se casó con Omar Fayad, Victoria Rulfo, quien, bueno, el día de ayer se dio a conocer un túnel de huachicol en predios de la actriz. Y nadie dice absolutamente nada. La UIF intervendrá ante irregularidades de la Liga de Fútbol Mexicano. Tenemos que la juez que le da las suspensiones después de que se liberara una orden de aprehensión de arresto por 36 horas en contra de Patty Chapoy, la juez del distrito número 12 de amparo en materia penal, adscrito a, bueno, el Poder Judicial de la Ciudad de México, Rosa María Cervantes Mejía, otorgó una suspensión provisional para la señora. Siguiendo con el tema, tenemos que la Unidad de Inteligencia Financiera, el brazo de la Secretaría de Hacienda para detectar movimientos irregulares, congeló las cuentas bancarias derivadas de la cooperativa de Cruz Azul el pasado 29 de mayo. Y desde ese momento han salido a la luz datos sobre posibles esquemas de lavado de dinero, de adquisición de propiedades y de compra irregulares de jugadores que no declaran ante las autoridades. Un ejemplo claro, aquí tenemos cuánto gana Patty Chapoy, lo que te platicaba. Desde hace 20 años que lleva al aire, la señora ha sido muy bien pagada por la televisora TV Azteca, y bueno, se ha mantenido con un sueldo de 2 millones de pesos, mi querida familia. Y adivinen quién le sigue. Quién le sigue es nada más y nada menos que Galilea Montijo, otro personaje que también ha estado involucrado en temas de corrupción, así como también sus vínculos con grupos criminales, principalmente su relación con Arturo Beltrán Leyva. Y no solamente eso, también en medio de esta polémica decirles que Patty Chapoy también enfrenta un proceso, pero este no es penal, contra quien está, bueno, pues pujando este proceso contra Patty Chapoy es la cantante Yuridia, quien, bueno, pues revela que durante años pues recibió pues acoso, actos indebidos, humillaciones por parte de esta señora, que repito, ella revela que es como la madrota, ¿no? Salinas Pliego le da la oportunidad o le da el poder a la señora de humillar, maltratar y mover a las jóvenes que llegan a través de los programas de reality show, la academia, y bueno, la señora las mueve a su antojo como ella pues lo crea pertinente, con empresarios, productores, etcétera. Que aquí, bueno, abre otra vertiente de otros delitos, mi querida familia, que también son importantes se investiguen.